En una especie de rendición de cuentas, el alcalde de Montería, Carlos Rodongoche, y su gabinete hablaron de las millonarias inversiones que deciden cambiando la cara al municipio. Parques nuevos en el 2021, dos, impactamos también Villa Caribe y Montería Moderno con 3.823 metros cuadrados de impacto y de inversión. Parques nuevos en el 2022, 7 parques con una inversión cercana a los 44.000 millones. También recién inaugurados, ustedes pudieron acompañarnos en algunos, San Francisco, Versalles, Villa Olímpica de Occidente, Araquiel, Curatenas, Ronda, Margen Izquierda. Es importante, se avanza en un 95%, estamos próximos a entregarlo. Todos los recursos permitieron, entre otras cosas, construir 21 nuevos parques y mejorar 25 más, además de calles pavimentadas. Mantenimiento, mejoramiento de parques, tenemos una inversión ya. 25 parques en mantenimiento, ¿verdad? Con una inversión de 22 mil millones de pesos. En el año 2020 fueron dos parques mejorados, ¿verdad? Villa Olímpica y Portal de Navarra. En el 2021 fueron 16 parques que fueron mejorados. Y en el 2022 y 2023, se incluyó porque algunos estamos terminando en este momento, Cancha Aguas Negras, Parque de los Sueños. Falta un tema. En Montería Toda Máquina llevamos cemento con corazón a 75 barrios. Lo quisimos mostrar así, señor alcalde, para que podamos ver el impacto que tuvimos en la ciudad. Tenemos más de 300 kilómetros de verdad impactados. Toda la educación también ha tenido un capítulo aparte en la actual administración de Montería, dijo la secretaria de Educación, Lina Cordero. El BAE, el primer día de calendario escolar de este año 2023, iniciamos dando el beneficio en la zona rural que está totalmente focalizada a todos los niños de preescolar y aquellas instituciones que están en jornada única. La tasa de deserción. Año 2019 teníamos 3.06 de deserción, niños que abandonaron las aulas escolares. Estamos trabajando en estrategias de permanencia, estrategias de aprendizaje con nuestros docentes, buscando cada día mejorar nuestras instituciones. Entre tanto, los ingresos de los principales impuestos han sido satisfactorios, ya que hay un incremento del 31% con respecto a 2019. Cerramos 2022 con una cifra sorprendente, lo cual habla de la gestión y de todas las estrategias que se han adelantado desde el gobierno, con 170 mil millones de pesos de ingresos tributarios. Los ingresos totales del municipio correspondían a 966 mil millones de pesos. Y hoy en 2022 cerramos con 1.2 billones de pesos de ingresos totales. Mientras que Germán Quintero, secretario general, habló de la situación financiera del asilo perpetuo socorro. Asimismo, con el asilo perpetuo socorro, ya también tenemos garantizados los recursos para la operación del presente año. Será de 50 adultos que estarán disfrutando todos los beneficios de nuestro asilo perpetuo socorro. Y ya estamos trabajando para que podamos hacer una mejora de infraestructura que siga mejorándole su calidad de vida. Al finalizar el evento, el alcalde de Montería indicó que en lo que resta del año van a trabajar el doble para seguir cumpliéndole a la ciudad.